Soy nuevo en Reddit y solo quería compartir la experiencia más aterradora que tuve. Vivo en una provincia donde después de las 6, todos deben estar en casa porque afuera hay cosas espantosas. Entonces esto sucedió cuando era joven, tuve que comprar biogésicos o algún tipo de medicamento y huevos porque mi madre no se sentía bien. Tuve que ir a la tienda Sari Sari que estaba a unos 100 metros de nuestra casa. No había transporte público en nuestro lugar durante ese tiempo y no había casas al lado de la carretera. Todo estaba oscuro y solo puedo escuchar grillos. Entonces, después de comprar los huevos y el biogésico, estaba esta esquina donde vi a este tipo vestido todo de negro, parado allí. Este tipo no tenía cabeza, no tenía cabeza. Pero sé que me estaba mirando. No pude caminar durante un minuto. Y cuando me di cuenta de que estaba mirando a un fantasma o algo así, corrí tan rápido como pude y todos mis huevos se rompieron. Ahora soy un adulto que no creo ni en fantasmas ni de ningún tipo, pero después de leer algunas historias de miedo en Reddit solo tenía que compartir mi experiencia. No tengo miedo de ningún tipo de fantasmas o criaturas, solo los sin cabeza me dan escalofríos. Estoy bastante seguro de que cada persona aquí escuchará el rumor de que su escuela solía ser un hospital, cementerio, alguna otra mierda extraña. En mi escuela anterior, se rumoreaba que estaba construido encima de cementerios, escuché que se consideraba un keramat, pero no se nota claramente. Como de costumbre, las personas de SMP2 tendrían algún tipo de campamento anual como una forma de construcción de carácter y esas cosas. Por cierto, al acampar, mi escuela significa pasar la noche en la escuela. Una noche, un niño, llamémosle Andy, fue al baño. Sin embargo, el inodoro estaba cerrado con llave y decidió mirar por el ojo de la cerradura, era una de esas puertas viejas con cerraduras por las que se puede ver. El ojo de la cerradura muestra que la habitación estaba completamente oscura a pesar de que Andy había encendido la luz del interruptor exterior. Andy decidió despertar a su amigo, Tony, para ayudar a abrir la puerta. Andy pensó que la puerta simplemente estaba atascada. Sin embargo, este no fue el caso cuando llegó Tony, ya que la puerta no estaba atascada y se podía ver la luz brillando por el ojo de la cerradura. Al día siguiente, Andy y Tony decidieron informar esto a su maestro de aula, un maestro de religión. El maestro luego compartió, para horror de Andy y Tony, que tal evento siempre había sucedido. El maestro les dijo que cuando vieron el tono negro a través del ojo de la cerradura, en realidad estaban mirando el ojo del penumbu. En el campus de mi madre, hay un gran campo de fútbol en el medio donde todos los niños jugaban al bádminton o al fútbol juntos por la noche. Así que ya era Celebas Madrid y yo estaba sentado en el banco viendo jugar a mis amigos. De repente, vi algo como una bola blanca que saltaba del techo de una casa a otro. Pensé que podría ser un pájaro o algún tipo de animal, pero al mismo tiempo se sentía muy siniestro. Unos momentos después, una mujer comenzó a chillar y chillar. Los adultos del campus les dijeron a todos los niños que volvieran a casa. Aparentemente, esa noche hay un Kuntilanak dando vueltas por el campus y esa mujer, mi vecina, que gritó la vio. Los machos adultos del campus hicieron que todos se quedaran en sus hogares, mientras intentaban cazar al Kuntilanak toda la noche. Mi escuela secundaria era una de las más espeluznantes de Bandung, la que se dividió en dos escuelas y era famosa por ser habitada por una dama fantasma holandesa. Está habitado por fantasmas desde hace mucho tiempo, incluso antes que los holandeses. En pocas palabras, la mayor parte del fantasma en mi lado de la escuela fue movido por un profesor de química, ahora él está jubilado, mi undécimo grado fue el último que enseñó.
Un día, rezaba Magrib en la mezquita, ubicada en el tercer piso. Todavía había algunas personas adentro. Yo estaba afuera, poniéndome los zapatos con ganas de volver a casa después. Ya estaba oscuro, pero de repente se puso aún más oscuro. Me dormí. En esa oscuridad, algo me agarró, me escogió. No estaba seguro de qué era eso, pero estaba completamente oscuro, al menos 5 pisos de altura. Agarró mi cuerpo con una mano y luego me tiró al suelo. Luego me desperté en mi habitación, sudando profusamente. Resultó que era un sueño y era mi primer año de universidad. Unas semanas después, volví a Bandung. Visité a mi profesor de química con algunos amigos porque estaba enfermo. Hablamos de los fantasmas, por supuesto. Y aunque todavía recuerdo vívidamente el sueño, le conté sobre eso, como estaba justo afuera de la mezquita y me recogieron y me tiraron. Él describió lo que me escogió con precisión, cómo se ve, qué alto es, que realmente se queda allí cerca de la mezquita. No soy de las personas amables que se ponen de gangu, así que es un poco jodido para mí. Y ahora estoy en mi habitación escribiendo esto en mi teléfono, temblando y sudando. Oh, todavía recuerdo ese sueño a diferencia de otros que tuve. Mi experiencia más espeluznante es cuando me desperté en medio de la noche y vi una criatura peluda realmente grande de pie junto a mi cama. Parece un oso. Mi habitación es una habitación pequeña de 4x4, y todo un lado de la habitación es una ventana grande, y la criatura está mirando por la ventana y tiene su espalda hacia mí. No podía moverme, como en una parálisis del sueño. Pero cerré los ojos aterrorizado y me desperté por la mañana. Probablemente fue solo un caso grave de pesadilla, pero tal vez no, porque era muy real y vívido. Otra cosa espeluznante que sucedió en mi casa, fue cuando mi hermana de 16 años salió corriendo del baño gritando y llorando. Dijo que cuando se miraba al espejo, vio claramente a una dama con la cara desfigurada, el pelo largo y ropa blanca, ya sabes, el cutilanaca habitual. Dijo que su boca estaba muy abierta y que estaba parada justo detrás de ella. Yo estaba en mi habitación en ese momento, apenas despierto, pero escuché la conmoción. Eran como las 4:30 de la mañana y se despertó temprano para prepararse para una prueba o algo. Algunos antecedentes. Nuestra familia es una familia cristiana muy devota y mi padre es probablemente la persona más religiosa de nuestra familia. No era un predicador ni nada por el estilo, pero es lo que describirías como un hombre justo. Se enorgullece de tener una relación muy estrecha con Dios y no le teme a los fantasmas ni a los espíritus. Entonces, mi papá tiene una empresa que importa peces vivos de agua dulce de Indonesia y es dueño de la empresa. El lugar donde trabaja es realmente muy espeluznante y ha habido muchos avistamientos allí. Cuando era más joven, mi papá oró a Dios y consiguió la habilidad de no tanto ver los espíritus como sentirlos. De todos modos, vayamos a las historias. Primera historia, mi papá trabajaba muy tarde por la noche en su piscifactoría, como él la llama, con uno de sus empleados. Mi papá y sus empleados eran los que estaban en el edificio. Era casi medianoche y la granja de mi padre era en realidad una casa pequeña, pero fue construida expresamente para albergar peceras. La casa está rodeada de árboles por todos lados, lo que hace que el exterior sea muy oscuro. De todos modos, estaban empacando algunos peces para importar, cuando de repente sonó la campana. Era casi medianoche, así que es realmente extraño que alguien viniera a esa hora, pero mi papá envió a su empleado a verificar. No había nadie afuera. Mi papá pensó que solo eran unos niños los que estaban pescando, así que él y su empleado volvieron a trabajar. Después de unos minutos, volvió a sonar el timbre. Esta vez, mi padre comprobó el timbre él mismo, pero no había nadie.
En ese momento se estaban frustrando, pero fueron a continuar con su trabajo. Después de unos minutos, volvió a sonar. Mi papá pensó que la campana estaba rota, así que lo comprobó. Luego, recordó que la campana fue desenchufada por uno de sus empleados para ser reparada al día siguiente, porque estaba rota y no se puede usar. Entonces mi papá gritó en la noche, «Por favor, dejen de molestarnos, estamos tratando de trabajar». En ese momento, su empleado estaba bastante asustado y comenzó a cantar oraciones. Luego regresaron al trabajo. Durante unos minutos no pasó nada y todo quedó en silencio. Luego sonó de nuevo. Esta vez, mi papá sabía lo que estaba sonando el timbre y gritó el equivalente indonesio de «Vete al carajo, estoy tratando de trabajo». Su empleado podría haber jurado que vio una sombra negra con el tamaño y la forma de un hombre volando hacia los árboles. No pasó allí el resto de la noche. Segunda historia, mi papá llegaba tarde a casa del trabajo y había sentido un espíritu que lo seguía desde su granja. Así que entró en el coche, esperando que el espíritu no lo siguiera, pero fue en vano. De hecho, vio al fantasma sentado en el asiento trasero del coche a través del espejo retrovisor. Era una mujer de pelo negro muy largo y una larga sábana blanca como vestimenta. Su rostro estaba muy pálido y tenía todos los ojos negros y estaba sonriendo. Ella era un demonio femenino generalmente llamado Kuntilanak en Indonesia. Mi padre la vio, pero a pesar de que estaba nervioso, no estaba asustado. Siguió conduciendo tranquilamente hasta nuestra casa. Después de su llegada, supo que el espíritu lo estaba siguiendo a través del patio. Cuando llegó a la puerta principal, se volvió hacia el demonio, que ahora estaba en los árboles. Él le habló con calma y le dijo en indonesio, «Me has seguido a casa y no dije nada. Pero si pones una mano sobre mi familia, te destruiré personalmente. Vete en el nombre de Jesús». El demonio les hice hoy desapareció ante sus ojos.